Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La madrugada de este martes, varios medios de comunicación informaron sobre el fallecimiento de una joven tras haber sufrido un aparatoso accidente en San Francisco de Macorís. Se trata de Ana María Villa, quien perdió la vida tras accidentarse próximo a la esquina caliente en la calle principal del sector Vista al Valle de la ciudad mencionada. Por el momento, desconocemos las circunstancias que provocaron lo ocurrido y el estado de salud de los demás involucrados, pero las autoridades ya informaron sobre el fallecimiento de María. Una persona que la conocía escribió en las redes sociales: "Mi Dios, qué triste despertar con una noticia así, que el Señor te tenga en buen lugar, hoy estamos aquí y en segundo no estamos. Descansa en paz". Por otro lado, condenan a 3 meses de prisión a empresario por plagiar unos jeans a diseñadora dominicana. Víctor Jalil Manzur Yunes también deberá pagar una indemnización de 800.000 pesos. Los pantalones eran vendidos en una tienda de la Avenida Duarte. La novena sala penal del Distrito Nacional condenó a 3 meses de prisión y al pago de una indemnización de 800.000 pesos a Víctor Jalil Manzur Yunes, tras ser hallado culpable de plagio del diseño de varios modelos de pantalones jeans, para producirlos y comercializarlos a través de la empresa Industria Solid Gold SRL, informó este martes la Procuraduría General de la República. La jueza Evelyn Rodríguez, quien preside el tribunal, acogió el pedimento formulado por la fiscal litigante Cintia Bonetti. La fiscal Carisqueila Peña, quien llevó a cabo la investigación, dijo que el plagio de la marca se inició en el año 2018. La acusación explica que Luisa María Reyes Casilla diseñó 5 modelos de jeans puestos en el mercado al amparo de una relación comercial con la empresa Confecciones Carmen Herrera, representada por Alejandro Pichardo Herrera. Indica que Manzur Yunes se dedicó a copiar y comercializar los citados modelos de pantalones jeans a través de Industria Solid Gold SRL, en la cual funge como socio y gerente, afectando de manera intelectual, moral y patrimonial a los creadores y propietarios de la marca. De acuerdo con la nota de la Procuraduría General de la República, el tribunal pudo verificar el plagio de varias muestras de pantalones ocupados durante un allanamiento realizado en fecha 26 de febrero de 2020 en una conocida tienda de la Avenida Duarte. La jueza ordenó que el procesado pague una indemnización de 400.000 pesos a la diseñadora y una suma similar a la razón social Confecciones Carmen Herrera. En la audiencia, la Fiscalía del Distrito Nacional demostró que los hechos cometidos por el procesado constituyen una violación a los artículos 3, 4, 169 literales C y F, 171 y 177 de la Ley 6500 sobre derecho de autor, en perjuicio de la empresa Confecciones Carmen Herrera, quien figura como demandante en el presente proceso. El sentenciado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en San Cristóbal.